En la vida de Linda Caicedo, todo ha pasado tan rápido como sus gambetas en la cancha. Desde que debutó en Grandes Ligas con América en 2018, cuando apenas tenía 14 años, hasta su paso al Deportivo Cali hace unas temporadas, sus triunfos con todas las selecciones Colombia, los mundiales jugados, los títulos alcanzados en la Liga y su ruidoso paso este año al Real Madrid, en el que es considerado uno de los grandes fichajes del año en el fútbol femenino. Quédate en este video para que mires el nuevo estilo de vida de Linda Caicedo en Madrid. Y no olvides seguirnos para que no te pierdas nuestro contenido. Linda Caicedo, nacida el 22 de febrero del 2005 en Villa Gorgona, corregimiento de Candelaria, y que actualmente vive feliz en Madrid. Era su sueño desde niña jugar en un club grande, concretamente en el Real Madrid, y por eso su felicidad. Real Madrid se encargó de darle el apartamento donde Linda Caicedo va a vivir y queda a 4 minutos de Valdebebas, el sitio de entrenamiento del equipo. El apartamento de 2 habitaciones, sala, cocineta y balcón totalmente amoblado, ubicado en un sitio exclusivo de la capital española donde vive la mayoría de jugadoras del Real, lo comparte con su hermana mayor María Elena y con su compañera Luisa Osorio. Cuando están juntas, lejos de todo lo que tenga que ver con fútbol, aprovechan para hablar de muchos temas, para escuchar salsa, bachata y otros ritmos musicales, para ver series de televisión. En algunas ocasiones, preparar en lo posible algún plato colombiano o pedir a domicilio un buen menú, o en el mejor de los casos, salir cuando la situación lo amerita. También hay un espacio que Linda saca para ponerse al día vía WhatsApp con las amigas que le dio el fútbol y que están en varios países. En los días libres, que son pocos, la delantera vallecaucana prefiere ir a conocer sitios famosos de Madrid y visitar restaurantes, que es otro de sus programas preferidos. Cada que puede va al centro de Madrid y se toma fotos en lugares históricos o muy conocidos. Cuando nosotros estuvimos allá, eso era lo que hacíamos. Le gusta visitar el Parque El Retiro, que es como un jardín muy visitado por los turistas. También va a restaurantes para degustar de algún plato que le guste. En uno de ellos, precisamente, tuvo una muy buena anécdota. Los meseros y cocineros la reconocieron y de inmediato le pidieron tomarse una foto con ella, señala Mauro Caicedo, papá de Linda. Entre los planes de Linda está el retomar pronto clases de inglés que dejó en suspense en Colombia por los continuos viajes con la selección. Además, por recomendación de una de las directivas del Real Madrid femenino, analiza la posibilidad de estudiar alguna carrera universitaria que tenga que ver con el deporte. En ese sentido, el equipo español ha sido muy cercano a Linda con consejos como qué hacer en la ciudad, de qué manera aprovechar los ratos libres y qué convenios del club con empresas y universidades le podrían ser de mucha ayuda. Los traslados hacia el entrenamiento o a los sitios turísticos los hace siempre en el BMW, que desde el primer día le dio el Real Madrid, con ella al timón. Ella misma lo maneja. El carro tiene una pantalla, y Linda ubica allí la dirección a donde quiere ir, y no tiene problemas. Pero siempre sus desplazamientos los hace en el carro. Cuando recién llegó, le dieron un tour para que conociera principalmente el sitio de entrenamiento, para que viera la ruta a tomar, dice su padre. Una rápida adaptación a Cisco Terreros, el empresario que llevó a Linda al Real Madrid, no lo sorprende la rápida adaptación de la jugadora a un nuevo estilo de vida. Sus compañeras la han arropado muy bien. Eso significa que Linda se ha ganado el respeto de todas. Entró muy bien a un camerino nuevo. Se ha acoplado muy bien a la ciudad porque ya es ciudadana de Madrid. Además, el club ha estado pendiente para lo que necesite, dijo Terreros. Lo más destacado ha sido la compañía de las demás jugadoras, pero especialmente de Carla Camacho, que es de su edad y a quien conoce desde el Mundial Sub-17, cuando jugaron Colombia y España. Por ahí las jóvenes del equipo B, como Paula Partido y Sofía Fuente, que están en dinámica de llegar al primer equipo como Carla, son con las que mejor encaja, declaró la periodista española Marta Griñán. La colombiana Linda Caicedo no solo se destaca en el campo de juego, en el área del amor también ha demostrado un gran talento, pues es tal el cariño que siente por su novia Valeria Herrera que no duda en expresárselo públicamente. La delantera del Real Madrid suele ser muy activa en sus redes sociales, por lo que es común que comparta recuerdos de su día a día en Instagram o TikTok.
En esta última red, de hecho, aprovechó recientemente para compartir un corto videoclip en el que dejó una vez más en evidencia el gran amor que siente por su pareja y los momentos que ha vivido junto a ella. A lo largo del video, que apenas dura 18 segundos, se pueden ver algunos de los momentos que Linda y Valeria han vivido a lo largo de los meses desde que iniciaron su relación en 2022. Ahora se ha conocido cuál es su salario en el club merengue. Según información de medios españoles, Linda tiene un salario entre 25.000 a 35.000 euros mensuales. Esto quiere decir que Linda, de 18 años, en pesos colombianos, gana una cifra cercana de entre 110 millones y 155 millones. A esto hay que sumarle el porcentaje por los derechos de imagen, que corresponde a un 50% para la jugadora. La cancha donde por primera vez Linda Caicedo le dio patadas a una pelota está a 7 cuadras de su casa, en el corregimiento de Villa Gorgona, en Candelaria. Allí, a ese potrero donde hoy forjan sus sueños otros chicos, llegó ella un día, tomada de la mano de sus padres, para darle nacimiento a una carrera que ahora la tiene en la élite mundial. La distancia poco importaba, porque Linda, empujada por sus deseos de crecer con el balón, caminaba desde su casa religiosamente todos los días hasta el tronco, nombre con el que se conoce la única cancha de Villa Gorgona. Un día el presidente del equipo me preguntó que si tuviera dinero, ¿en qué lo invertía? En Linda le contesté sin dudarlo, y él se echó a reír como si fuera un chiste, recuerda entre carcajadas el profesor Vázquez. Lo que no pareció un chiste fue la primera hazaña de Linda como jugadora. Otro de sus profesores, Miguel Ángel Ramírez, recuerda, como si fuera ayer, que una vez, en un juego contra el Club Cutis por la Liga Vallecaucana, Linda le resolvió el partido. Ella llegó tarde ese día. No la metí. Perdíamos 3-0 al terminar el primer tiempo. Cuando faltaban 15 para acabar el juego, le dije que entrara. Ganamos 4-3. Todos los goles los hizo Linda. Linda Caicedo ha sido distinguida con el Golden Girl, el prestigioso galardón que la reconoce como la mejor jugadora sub-21 a nivel mundial. A sus 18 años, Caicedo se ha destacado por su habilidad como atacante, tanto en la selección Colombia como en su actual club, el Real Madrid. La ceremonia de premiación, llevada a cabo el 4 de diciembre, fue Emilio Buitragueño el encargado de recibir el galardón que la reconoce como la Golden Girl. Linda no pudo viajar hasta Italia para estar en el acto de reconocimiento debido a la lesión que sufrió en el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Emilio Buitragueño no ahorró elogios a la deportista colombiana que ya es titular fija en la Casa Blanca y que se perfila para en unos años ser la mejor jugadora del mundo. Es una jugadora extraordinaria que lo está demostrando tanto en el Real Madrid como lo hizo en el Campeonato del Mundo, que se celebró el pasado verano en Australia y Nueva Zelanda, representando a su selección Colombia. Para nosotros es una jugadora fundamental, y confiamos mucho en ella para el futuro y el presente. Y hasta aquí llega el video, recuerda dejarme un like y tu opinión en la caja de comentarios. No olvides seguirme y nos vemos a la próxima. Bye.